Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, todos, todos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Me escuchan? Es que nadie me responde. Buenas tardes, ingeniero. Sí se escucha. Ah, gracias. Muchas gracias, Janine. Bueno, ahí acabo de enviar un ejercicio que es el mismo que ya vimos a partir del día lunes, por cierto. ¿Me hace el favor de bajarlo, abrirlo? Y me avisa, vea. Les voy a enviar uno más. Dame un segundo. A ver, está el ejercicio de ayer, ¿verdad? También que se supone ya cumplieron. Sin embargo, por el momento vamos a dejar pendiente eso. Si es que nos queda tiempo, lo vamos a retomar, pero necesito avanzar con lo que son los gráficos dinámicos. Ok, ¿ya tienen los dos ejercicios a la vista? ¿Ya los bajaron? Sí, ya. Ahorita vamos a abrir Tal el. vez no lo pueden compartir por WhatsApp también. No sería Juan. Ahorita. Gracias, Porfa, Yanira. Gracias. gracias. Gracias, Yanira. Vale, yo para mientras comienzo a explicar. Y usted me va siguiendo. Este es la primera tabla, mejor dicho, ¿verdad? Que hemos venido utilizando para explicar lo que son las tablas dinámicas. Vamos a utilizar la misma tabla para no perderla de vista y ya estar un poco más familiarizado con ella. Esta misma tabla que utilizamos a partir del día lunes. Un gráfico dinámico, ¿qué es eso? Bueno, una manera de graficar una tabla dinámica, así de sencillo, y no hay otra. Explicación. Podemos irnos por dos métodos. Podemos crear primero la tabla dinámica, luego el gráfico dinámico, o podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a ver el primer método. Vamos a ver el método de crear primero la tabla dinámica y luego el gráfico dinámico. Nos vamos a ubicar dentro de la tabla. Cualquier celda dentro de la tabla original. Vamos a insertar. Y vamos a crear una tabla dinámica normal. Me voy aquí a tabla dinámica dentro de la ficha insertar. Solo verifico que el rango esté correctamente seleccionado. Yo veo que todo está bien. Y voy a trabajar en la misma hoja, es decir, voy a seleccionar hoja de cálculo existente. Luego le doy un clic a la cajita o casilla de ubicación. Y marco una celda cualquiera fuera de la tabla original. Voy a aceptar. Voy a meter producto en filas.
Voy a meter país en columnas. Voy a meter ventas en valores. Ahí está mi tabla dinámica ya. Le estoy dando prioridad a los productos porque los he metido en fila. PlayStation 3, el Wii, el Xbox 360. Pero si yo quiero, cambio país a fila, producto a columna. Eso depende del gusto de cada quien, ¿verdad? Tal vez esa sea la necesidad también. Lo vamos a dejar así. País en fila, producto en columna y sus ventas correspondientes. Voy a cambiarle el formato a la venta, de tal manera de agregarle formato de moneda en formato número por acá. Voy a elegir moneda. Le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Ahí está mi tablita, ya se ve un poquito mejor. Luego, voy a crear un gráfico dinámico. Ya no es un gráfico normal, sino uno dinámico. Primero y antes que nada, debo de ubicarme en la tabla dinámica. Luego, puedo irme a la ficha insertar. Y dentro de el grupo gráficos, tengo el comando gráfico dinámico, que me lleva a cuadro de diálogo que es muy similar al de tabla dinámica, solo que en este caso estamos creando un gráfico, por lo tanto empezamos ahí a ver los diseños. Pero me voy a ir por el otro rumbo, el de que ya estoy en una tabla dinámica, por lo tanto veo las fichas, analizar tabla dinámica. Y justo en esta ficha, analizar tabla dinámica o analizar, puede hacer que, según su versión, solo le aparezca analizar. Ahí debajito está, gráfico dinámico. Y me lleva a el mismo cuadro de diálogo. Voy a elegir columnas, está bien para mí, algo no tan sofisticado, sobrio. Sin embargo, lo voy a cambiar con efecto de 3D. Voy a elegir el cuarto subtipo. Ahí veo ya el gráfico prácticamente construido en una vista previa y le doy a aceptar. Ahí tengo ya mi grafiquito. Lo puedo mover y colocar abajo. Y ahora puedo observar que, a diferencia de una tabla dinámica, un gráfico dinámico en su panel de gráfico dinámico se parece en la mayoría de las opciones a la tabla dinámica, en el panel de tabla dinámica. Sin embargo, observe que si yo estoy dentro de la tabla dinámica, veo filtros acá, columnas, filas, valores. Si yo me ubico dentro del gráfico, esto me va a cambiar. Filtro coincide, pero ya no veía, perdón, ya no veo lo que antes tenía acá en columnas o filas. Ahora ya no lo veo así. Ahora veo leyenda en vez de columnas. Y en vez de filas, veo ejes.
Claro, estamos hablando que esto es un gráfico. Su comportamiento es diferente al de una tabla. La leyenda corresponde a los nombres de los productos que los tenemos en este cuadrito. Ese cuadrito que nos muestra los nombres de los productos se le llama leyenda. Y donde antes nos decía fila, ya no nos dice fila, nos dice ahora ejes. Es que sabemos perfectamente, como cualquier matemática convencional, estadística convencional, todo gráfico tiene eje X, que es el horizontal, y también tenemos el eje Y, el eje vertical. Si estamos hablando de un gráfico de dos dimensiones, un gráfico de tres dimensiones tiene tres ejes: el eje X, el eje Y y el eje Z. Pero en nuestro gráfico actual lo hicimos de tres dimensiones, por lo tanto tiene tres ejes: el X, el Y y el Z. El Z corresponde a la profundidad. ¿Estamos claros? ¿Claros, claros? Pregunto. Ingeniero. Sí. Puedo trabajar exactamente igual con un gráfico dinámico que con una tabla dinámica. Es decir, puedo decir yo que voy a arrastrar más campos hacia sus partes deseadas o necesitadas. Tengo la ficha análisis de gráfico dinámico, ya no dice de tabla dinámica, sino análisis de gráfico dinámico, donde yo puedo empezar a travesear por aquí. No es mi intención que entremos mucho en esto, en estas partes que son más cosméticas que otra cosa. Puedo irme a diseño y decir que quiero cambiar el gráfico. Siempre se va a mantener en uno de columnas en 3D. Sin embargo, hay variaciones. Aquí puedo ir yo probando y decir, ah, este se ve más bonito, este me gusta. Este otro tiene las cifras allá arriba. Hola, ¿alguien me habla por ahí? Bueno. Hola, Doris, diga. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. Escuchamos. Sí, buenas tardes. Fíjese que yo tengo acá en Excel en versión en inglés, pero solo quiero estar segura el gráfico, porque no encuentro algo que diga gráfico dinámico. No sé si lo voy a encontrar en esta versión diferente. Pues veamos, porque la verdad es que no sé dónde. Ya ahorita le voy a mostrar. Ah, solo me habilita. Ah, sí, perdón. Sí. Dele. Ahorita. Acá, mire, entonces no sé, no estoy segura si sería esta. Porque aquí sí me aparece como en 3D. Porque así me aparece a mí. Sí, el nombre de tabla dinámica en inglés es pivot table, y si hablamos de gráfico dinámico, pivot chart. No sé si lo alcanza a ver ahí un poquito más a la derecha. Más, 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 más. No, derecha, derecha, A derecha. derecha. A ese Ese sería. estaba, Ah, ese. ok. Está bien. Entonces aquí sería para ingresarlo, Pivot ¿verdad? chart, sí. Bueno, está bien. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? Es que el término en inglés, Doris, en inglés, una tabla dinámica se le llama pivot table. Y un gráfico dinámico, pivot chart. ¿Alguna otra duda? No,
Estoy No, bien, estoy bien, gracias. a todos, ¿alguna otra duda? Bueno, parece que no, ¿verdad? Sigo entonces. Decía que podemos cambiar la variedad de gráfico que yo creé de columnas en tercera dimensión. Aquí veo más opciones, inclusive. Aquí yo puedo empezar a jugar con ellas. Hay quienes tratan de hacer cambios en un gráfico de manera un poco más, con más detalle, digamos. Yo no recomiendo mucho eso, pues porque hay tantas cosas que es imposible que las podamos conocer todas. Totalmente imposible. Yo me voy más por los estilos. Aquí por este rumbo, por lo menos aquí empiezo a travesear. Y pues lo que más me convenga, ¿verdad? Allá, y es gusto mío. Mire este bonito. ¿Para qué vamos a estar nosotros molestándonos allí en hacer algo bien sofisticado si nadie nos va a decir nada, nadie nos va a felicitar? Aquí también tenemos los diseños rápidos, donde podemos ir eligiendo qué es lo que queremos. Allá nosotros, ¿verdad? ¿Qué gráfico nos satisface más? A mí me parece el diseño número 8. Así lo voy a dejar. Me gusta. Ah, no, 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 no era este. Espérenme que me equivoqué. Era este. Lo puedo estirar un poquito hacia abajo para que las columnas no se vean tan juntitas. Lo puedo estirar hacia la derecha. Se mire más bonito. Que ya no se traslapen ahí las cantidades. Oh, parece bien. Pero observe que dentro del mismo gráfico yo puedo cambiar algunos datos. Por ejemplo, me puedo ir aquí a filtrar. Y si yo quisiera ver solo producto WIC, deshabilito seleccionar todo y le pongo solo WIC. Le doy a aceptar. Ah, qué interesante. Porque ya solo veo el producto de WIC. Y aquí me lo está confirmando. Si quiero ver otro producto, le quito el chequecito al WIC, se lo pongo al Xbox 360, le doy a aceptar. Ahí está el gráfico. Dinámico. Porque responde a la tabla dinámica. O si los quiero ver todos de regreso, le doy clic a seleccionar todo acá. Aceptar. También puedo filtrar por país. Aquí tenemos otro indicador, elementos de gráfico, donde nosotros podemos decir que le podemos agregar título de eje. Observemos qué pasa si elijo título de eje. No tenemos nada, nosotros tendríamos que escribirlo. Título del gráfico. No tenemos nada, nosotros tendríamos que escribirlo manualmente. Tabla de datos. Ahí la tenemos en la parte inferior. Es decir, ya no tenemos que subir hasta aquí y decir, ah, sí, el dato corresponde a tal columna. Sí, ya lo tenemos aquí. Líneas de cuadrícula para hacer ver ese efecto en 3D un poco más pronunciado. En fin, son cambios cosméticos que yo no voy a entrar en mucho detalle porque aquí no se trata de poner bonito el gráfico, se trata de, si bien es cierto, hacerlo un poco atractivo, pero tampoco exagerar, ¿verdad? De todas maneras, llegamos a una reunión, presentamos un gráfico dinámico. Ese gráfico nos tomó una hora hacerlo porque queríamos dejarlo bien bonito.
bien atractivo, bien profesional. Después de la reunión, nadie nos dice nada. Nadie nos felicita, nadie llega a decirnos, hey, qué chivo, cómo te quedó tu gráfico, vos, cómo lo hiciste ahí. Nadie. Mejor agarran el celular y se ponen a estar ahí chateando ahí con los empleados o los colegas. Así que, sí, de ya le digo yo, no voy a hacer mucho énfasis en esto. También tenemos la ficha formato, donde podemos hacer muchos más cambios. Cosméticos, de nuevo. ¿Qué? Relleno de forma, contorno de forma, efectos de forma, estilo de forma y un montón de cositas más que ya no corresponden al tema de tablas y gráficos dinámicos, pero sí corresponde a que yo le dé la otra alternativa para crear tablas con gráficos dinámicos al mismo tiempo. Es decir, no es necesario que usted primero cree la tabla dinámica y luego el gráfico. Puede crear las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y eso cómo se podría hacer? Bueno, voy a eliminar estas columnas para quitar todo lo que acabo de hacer sobre tabla y gráfico dinámico. Ya no hay nada. Aquí me quedó un resto de una rayita. Y ya lo eliminé. Me coloco de nuevo en la tabla. Voy a dar clic a insertar. Déjeme chequear. Se me ha perdido la opción. ¿Cuál fue la que vimos? ¿Fue esta tabla dinámica o gráfico dinámico? Fue gráfico dinámico, ¿verdad? Sí, ya me acordé. Bueno, podemos crear entonces solo la tabla dinámica. Tal y como lo hicimos para las clases anteriores, le digo que quiero la ubicación por acá, genero la tabla, así como lo hacemos normalmente. Y luego, ya teniendo la tabla, nos vamos a gráfico dinámico. Sin embargo, yo siento que es más rápido, si es que queremos crear las dos cosas al mismo tiempo. Voy a eliminar esta tabla. Y nos dio una sola vez a gráfico dinámico. Con insertar. Gráfico dinámico y tabla dinámica. Ahí vemos que nos ofreció las dos cosas al mismo tiempo. Le ponemos hoja de cálculo existente y en ubicación marcamos la celda a partir de donde queremos el gráfico y la tabla. Empezamos a construirla. Vamos a meter producto en ejes, país, en leyenda, ventas, en valores. Y podemos notar que tanto la tabla como el gráfico aparecen los dos al mismo tiempo. ¿Estamos bien? Estamos bien. Listo. Vale. Sí, estamos bien.
Y ahí solo cambios cosméticos, como les decía, aparece análisis de gráfico dinámico, diseño, formato. No voy a insistir mucho en esto. No es mi intención decirles creemos un gráfico del tipo Leonardo da Vinci. ¿Verdad que es puro arte? De todas maneras, nadie nos va a agradecer nada ni nos van a felicitar. Pero sí me gustaría que practiquemos, que empecemos a crear nuestros propios gráficos y tablas dinámicas al mismo tiempo. Por eso es que aquí les tengo ya un listado de ejercicios. Me va a abrir el libro que se llama Ejercicios Tablas Dinámicas 2 Alumno. ¿Me confirma cuando ya lo tenga abierto, porfa? Listo. Ya. Perfecto. Tenemos cuatro hojas. Actividad 1, hoja 5, actividad 2, hoja 2. Sin embargo, en actividad 1 y actividad 2 es donde se encuentran los datos origen para crear los gráficos, las tablas y gráficos dinámicos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, actividad 1. Vamos a hacer más grande. Tenemos esta tablita donde usted me va a resolver cuatro preguntas. Construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas que muestran la siguiente información. Tabla dinámica 1, cantidad de personas por departamento. Observe que le está preguntando. No le está afirmando, le está preguntando que usted cree una tabla dinámica que corresponda a mostrar la cantidad de personas por departamento. Luego, en una tabla dinámica 2, la cantidad de personas por departamento y sucursal. En la 3, suma y promedio de sueldo por departamento. Y en la tabla dinámica 4, sueldo más alto por departamento y cargo. Todo esto usted me lo va a hacer en hoja 5. Pero usted podrá decir, pero yo veo que eso ya está hecho ahí. Mire, 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 mire. No, no, no es cierto. Lo que yo le he puesto aquí son capturas. Usted me va a mover estas capturitas hacia la derecha. De tal manera de dejar un espacio lo suficiente para que por cada uno de estos enunciados, por ejemplo, tabla dinámica 1, cantidad de personas por departamento, en la hoja 5 usted me va a crear justo a la izquierda de esta solución una vista de cómo debería de verse. Usted me va a crear esta tabla dinámica junto con el gráfico dinámico. ¿Dónde? Aquí. Para el segundo enunciado, tabla dinámica 2 nos dice aquí, cantidad de personas por departamento y sucursal. Ah, usted se va a ir después de haber comenzado el proceso de tabla o gráfico dinámico, se va a ir a la hoja 5 y me va a poner una tabla y un gráfico dinámico que se vea exactamente igual al que tenemos aquí a la derecha. Esto de aquí, usted me lo va a poner exactamente igual en esta posición. Si no le cabe, bueno, trate de abrir un poco más de filas para que le quepan o simplemente estas capturas las va moviendo hacia abajito para hacerle más espacio a su tabla y gráfico dinámico que corresponda. Vale, eso es con respecto a actividad 1. Yo voy a parar aquí de explicar y ojalá nos alcance el tiempo. Terminemos hoja 5 y después voy a explicar actividad 2. ¿Estamos claros?
Hola, hola. Sí, está bien. Yo aquí estoy pendiente. Cualquier cosa, pues me consulta.
Me suben manitas cuando vayan terminando, por favor. A ver, Sandra, ¿me muestra su trabajo? ¿Me comparte y me muestra su trabajo? Hola, Sandra, ¿me escuchó? Hola. Sí, le pedía que me mostrara su trabajo. Ahorita se lo muestro, solo que no estoy con la
Se lo voy a mostrar así con la cámara del teléfono. Ah, vale. Sí, así veo que he Pero cambiado de dispositivo, creo yo. es que no tengo la compu, por eso. Y con la del Ah, trabajo estoy trabajando. ok. Solo me ayudan, quiero ver, compartir. Ahorita ya lo vemos. Ya. Sí. Vaya. Espéreme, me equivoqué de. Sería esta. Acá está. Correcto. Esta sería la primera. Sería acá. Esta es la que usted nos mostró y esta es la que yo realicé. Excelente. Luego está la segunda. Acá está. Okay. ¿Coinciden los datos de la tabla como Sí, del coincide. gráfico? Perfecto. Sí, está esta. Esta me costó un poquito porque no estuve en clase ayer, pero Ah. lo logré hacer. Eso. Ahí estamos. Perfecto. Coincido. Eso es lo que usted nos había enviado. Ok. Y la última que sería esta. Un gráfico de líneas. Así es. Aquí está. Y este es lo que usted nos había mandado. Wow. Y eso que no estuve en clase, vean. Sí. Bueno. Ok. Muchas gracias, Sandra. Gracias. No puedo. Solo si me ayudas porque no puedo dejar de compartir aquí. No, usted solo apague ahí su cámara. Ah, sí, es O cierto. póngase, o póngase la cámara viendo a usted. Sí, es cierto. Vale, ok, estamos bien. Gracias. ¿Quién más ya terminó? Zulma, ¿me muestra su trabajo, por favor? Hola, Zulma. No. Hola, Inge, ahorita. Bueno. En mi pantalla. Ya la vemos. Cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo? Este sería el primero. Me fue a la ficha de insertar. Luego insertar gráfico y tabla dinámica. Correcto. Y en el eje de las filas le coloqué lo que era el departamento. Y en este el cargo. Perfecto. Ay, no se me genera. Coinciden, ¿verdad? Los datos. Sí. Sí, coincide. Ok. Aquí está el. Y en este lo mismo. Y si me coincidieron, aquí están los que ya estaban. Solo que ahí el gráfico no era circular, ¿verdad? No, era lineal. Así. Ok. Este. ¿Coinciden los datos? No, le pregunto porque no alcanzo a leer muy bien. Sí, Sí, ¿verdad? sí coinciden. Sí, 150, 21, 28, 25, 32, 20 y 24. Igual que Excelente. acá. Excelente. Y en este, sí, ya me costó un poquito más porque no sabía cómo colocar el promedio de sueldo. Pero después me fijé bien y ya lo pude poner. Estoy acá. Y sí me coincidieron los datos. Va. Dale. Ay. Falta uno. Y parte de. Y en este fue el mismo proceso. Okay. Y sí, me coincide. ¿Cómo se le llama ese tipo de gráfico? Ay, no me recuerdo. No se acuerda. Gráfico de líneas. Así se le llama. Sí, gráfico de líneas. Sí. Ahí está. Gráfico de líneas. Va. Y tiene dentro de. Quiero ver, ¿qué fue lo que. ¿Qué fue lo que. Ah, ¿cómo se le llama esto? Lo que agarramos como primer. Como primer dato fue administración, Cargo, comercial y marketing, ¿verdad? Eso es el departamento, departamento, correcto. luego cargo,
De ahí los sueldos y en lugar de suma se le ponían máximo. La función max, correcto. Muy bien, Sí. me parece muy bien. Bueno, muchas gracias. Estamos excelentes. Zulma. Bueno. Va. Me faltan manitas. Estoy esperando esas manitas. Ah, Cindy, ya tiene usted el suyo, ¿verdad? Hágame el favor de mostrarme su trabajo. Cuéntenos. ¿Qué fue lo que ha hecho? Perdón, estaba hablando con él. Apagado el micrófono. En cada uno de los gráficos coloqué qué era lo que se iba a realizar, en este caso, cantidad de personas por departamento. Fui seleccionando los datos, departamento, y en este caso yo lo que agarré fue el código. Entonces, igual, al realizarlo con el código, vi que me combinaba, bueno, me daban los 150 también, entonces con ese me quedé, con el código del personal. Lo Y comparé. la pregunta es si ¿Sí? usted utilizó la función suma para cuenta de código o qué función utilizó. No, usé recuento. Ah, ok. Le di clic derecho, resumir valores y le di recuento. Ah, ok. Le Y ya cambió me dieron. entonces el cálculo, ¿verdad? Sí, correcto, me dio 150. Ok. Y comparando los dos, pues, en datos y en forma, sí, se parece. En el caso del 2, hablaba de la cantidad de personas por departamento y sucursal. De igual forma, tomé en este caso, no lo puedo ver porque aquí están esos, pero tomé los datos aquí del departamento, sucursal y siempre las personas trabajé con el código. Entonces, lo cambié y ya comparando, pues me da con los datos y con la forma del gráfico. ¿Y qué función utilizó ahí? ¿Entendí? Siempre, ahorita se la muestro. Siempre recuento. Recuento, ok. Sí, por ¿Coincide este. con la captura? Sí, coincide por acá, lo vamos a ver. Son 150 como total general y por acá están los 150. Ok. Estamos Y bien. el gráfico igual. En este caso, no, eso no lo he cambiado los títulos. En este caso pedía suma y promedio. Tomé dos veces el sueldo y en uno le hice la función de suma que ya viene predeterminada. Y en el caso de la otro me fui a promedio. Y ya tengo los dos datos comparando. También me cuadran los datos. Y Okay. el gráfico allí también concuerda. Es decir, que aquí podemos concluir que podemos tener más de un cálculo, no solo uno, ¿verdad? Correcto. Muy Sí. bien. Sí. Con el mismo dato podemos hacer diferentes cálculos. Así es. De ahí en la última, el sueldo más alto por departamento y cargo. Entonces acá lo filtré por el departamento, por el cargo, pero acá pedía el más alto. Entonces la operación que acá le di fue resumir valores, pero en máximo. Y ahí ya me apareció cuál era el máximo y concuerda con el que nos envió y el gráfico que es lineal. Excelente. Y ahí Muy estaría. bien. Muy bien, Cindy. Estamos cabales. Bueno, paramos de compartir. A ver, Leida, ¿cómo le ha ido? Más o menos. Y ese más o menos suena a menos que más. Sí, ¿Ah? pero los hice. ¿Cuáles hizo? todos. Pues sí, pero no me sube la manita. Es que acabo de terminar. Ah, bueno, súbala entonces. Y, no, y nos comparte y nos muestra. Vale.
Ajá. Espérame, quiero ver qué hice. Este era. Bueno. Espérame que no Cuéntame. puedo maximizar la página, la pantalla, pero. Okay. Ahí está. No puse mucha atención en la clase, entonces aquí no hallaba cómo hacer que me contara los nombres. Me aparecía el listado de los nombres y en eso me tardé bastante, que me ayudaron. Okay. Pero aquí le di insertar, en este lo hice separado. Primero generé la tabla y después le generé el gráfico. Ah, pero era igual. Usted lo puede hacer por cualquiera de los dos métodos. Ajá, pero sí me dio igual que lo que nos había dado aquí Okay. en los ejemplos. Aquí está el otro, este es el 3, el 4. Okay. Y le cambié aquí a máximo para que me diera igual que el otro. Así es, tenía que cambiarse a máximo. Ajá. Bueno, pero todos están iguales o mejores que los de la captura, ¿verdad? Parecido. ¿Y por qué Parecido. parecidos? ¿Qué quiere decir con eso? Por el estilo. Este me quedó diferente porque le cambié los colores y todo. Y al Ah. final le di vuelta. Ajá. A este. Le No, pero cambié el sí. estilo de las barras y este también. Es que usted tenía las barritas en tercera dimensión. Ajá. Pero yo lo miro más bonito el suyo. Ah, vaya, gracias. Yo traté de hacerlo lo más sencillo posible. Claro, si usted lo quiere o puede mejorar, mucho que mejor, ¿verdad? Acuérdese que no hay una sola manera de hacer las cosas en el Excel, hay varias. Una de ellas son los gráficos. Así que si usted mejora las cosas, mucho que mejor. Bueno, Bye. muchas gracias. Gracias. A ver, alguien más que me haya subido las manitas. ¿Cómo le fue, Marisol? Marisol. No me escucha. Bueno, quiero ver. Hola, ingeniero, fíjese que casi no escucho. Me ¿Y escucho qué le bien pasa? lejos. ¿Y qué será? No sé por qué. A ver, los demás me escuchan lejos. No. Vaya, Marisol, entonces el problema es en su maquinita. Sí, quizás tengo problema yo porque sí casi no escucho. Pero, ¿solo a mí no me escucha bien o a todos? No a todos. Ah, pues problema en su equipo. O Ajá, quizás sí. hay que destaparse los oídos. ¿Verdad? Ahí Pero sí, sí. ya voy trabajando todavía porque aún no termino, pero sí, ya. Va. Recordemos que el día mañana es último día. Ya sabían, ¿verdad? No sabía, Cindy. Sí. No le puedo creer. No había estado pendiente de los tiempos. Mañana es el último día. Así que no se sorprenda. Quiero ver, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, los jueves terminamos. Y como ya estamos en la cuarta semana, ya prácticamente mañana terminaríamos. Pero el día de mañana vamos a continuar con la segunda parte de este ejercicio. Si gustan y si usted puede, pues lo termina y si no, pues lo vemos el día de mañana para discutirlo. Pasen buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes.